izenburua jarri dute mokatu zaitez, eta labur bilduta esango dugu, ba, lau gauza ikutuko ditugula presentazio honetan. Alde batetik, muka zer den, mukei buruzko datu batzuk, muka zertarako eta lifelong learning erako zergatik diren interesgarriak. 23 diapositiba dira eta hau egongo da. Bueno, presentazio hau egiteko tresnak, erabili ditudan tresnak, dira alde batetik OpenSUSE, Linux, ordenagailuan dagoena, LibreOffice suita, Open Presentation, estandarra, OpenOffice Remote Control, Androidetik hartzeko, eta Android Linux. Android Linux apore bat ere badela, ezta? Eta azteko zorionak iruri Kenner, enekori eta gainontzeko sustatzailei, batez ere bereziki iruriri, hain zuzen euko ikaslea izan delako, eta benetan posgarria da, ba, bera bezalako ikasleak eduki izana. Después de dar estas gracias a Eneko y a Iruri, Kenner, que ya les conozco desde hace bastante tiempo, por su gran labor que están haciendo de emprendedores, de personas que continuamente están haciendo cosas interesantes. Bueno, una vez que he hecho esa presentación, hemos hablado de los elementos que tenemos para hacer la presentación, y muchos, ya sabéis que ahora en el campo de los MOOCs, muchos están diciendo ahora, bueno, pero si la revolución ya se ha dado, la revolución en la educación la han traído de alguna forma, por una parte, como sabéis, Wikipedia, por una parte Wikipedia, y la Wikipedia en euskera también está, ahí veis que está en prácticamente todos los idiomas, o casi todos los idiomas del mundo, y Google. Google, que encima sacó Google Scholar y que realmente nos sirve, como muy bien han dicho aquí, para saber de enfermedades, para aprender con otras personas que desde casa, que en esa, en ese aprendizaje informal, están informando constantemente al mundo de sus trucos, de sus... Eso también es aprendizaje social. Por lo tanto, en cuanto a revoluciones, la red trae una importante revolución y con eso estamos. Pero ahora, de repente, nace el asunto de los MOOCs. Desde 2008 se está hablando mucho, el año pasado fue el año de los MOOCs, precisamente porque lo dijo el New York Times, según dicen algunos, bueno, por algo más. Se han escrito constantemente libros de MOOC, MOOC Yourself, Beyond the MOOC Hype, la expansión del conocimiento en abierto, los MOOCs, etc. De eso vamos a hablar y vamos a ver si realmente merecen la pena o no merecen la pena. Bueno, en esta, en este panorama que veis en Wikipedia, aparece esto sobre esta bonita infografía sobre MOOCs. MOOCs viene de masivo, abierto, online, curso, MOOC. Y todo eso genera una serie de interrogaciones. Unas interrogaciones que son muy grandes para los que estamos en la educación, en el aprendizaje. Cuando hablamos de masivo, ¿de qué estamos hablando? ¿De 100, 1000? ¿Un MOOC se puede hacer con 20 alumnos? ¿Masivo hasta dónde llega? Bueno, eso es una cosa importante. Dos, registrar, open, es abierto, hay que registrarse, no hay que registrarse, se hace en wiki, se hace tipo abierto totalmente durante todo el año, o se hace por fases para que podamos seguir incorporando nuevos conocimientos a ese MOOC. Ahí está el asunto. Online, se hace en tiempo real, no se hace en tiempo real, hasta qué punto podemos utilizar el online y el blended, etcétera, incluso. Bueno, luego, el curso, en cuanto a la C, también nos genera muchas dudas. ¿El curso se va a hacer para que cada uno aprenda por su cuenta en casa? ¿O lo hacemos precisamente para que nos colguemos unos patches, es decir, la certificación es uno de los grandes problemas que tienen los MOOCs? La certificación, ¿qué tipo de certificación tiene que llevar el conocimiento libre, el software libre, que es el que está impulsando todo esto, el que ha impulsado la Wikipedia, el que ha creado Google, porque Google es una empresa Linux, como todos sabemos. Sin Linux, Google no sería nada. Todo esto, MOOC, también lo está llevando la comunidad de software libre, representada en tantas personas anónimas, que muchos no conocemos la cara y que están haciendo una labor tremenda. Bien, las comunidades de aprendizaje, todo eso va con la C. Bueno, pero lo que más ha sido, lo que ha sido realmente una disrupción dentro del campo de los MOOCs, ha sido
este señor, este alemán, Sebastian Thrun, posiblemente le conocéis porque está catalogado como el científico más importante.